Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Y hoy, en un día como hoy, pero desde hace 5 años, si me alcanzo a escuchar bien, un día como hoy, de hace 5 años, inició esto que así hacemos. Es. Así es, todos con los muchísimo días, gusto, de lunes todos a los viernes. Días de lunes a viernes. Así es. Que aquí nos pusieron ese 5 de globo y también hasta otro 5, mira, aquí. Otro 5. Ojalá tuviera 55 años. Aquí los tengo, güey. No, güey. Ahí está, mira, 5 añejos. Ya juntos aquí, pues, es multiplicado por 2 es la edad de Álvaro. 55 por 2 es la edad del señor Delgado. Pero sí, hace 5 años que iniciamos esta... ¿A la misma hora? Esta aventura, a esta hora, así es, y no hemos faltado nunca de lunes a viernes, nunca. No. No hemos faltado en 5 años. No, al contrario, hemos trabajado los fines de semana, días festivos, y lo hacemos de verdad con muchísimo gusto porque es algo no solamente que nos gusta, sino pues nuestra responsabilidad social como periodistas, informar asuntos que nos conciernen a todos, y lo hacemos de verdad con muchísimo gusto y sobre todo con una audiencia que se ha ido construyendo con el paso del tiempo y que se ha ido consolidando y ha ido creciendo. Es un orgullo de verdad formar parte de un equipo que fue creciendo con el tiempo. Comenzamos efectivamente Alejandro Páez y yo en un día como hoy de 2019 en Radio Centro. Fue muy repentino a la oferta. Comenzó una noche de viernes cuando Julio Hernández López y Juan Aguirre Abdó nos formularon la propuesta, viernes en la noche, y el propósito era comenzar, el objetivo era comenzar 4 días después, en los hechos 3 días después, el martes siguiente, y todavía el lunes en la víspera estuvimos arreglando, hasta en mi caso, un permiso, por si me daban permiso de asumir esa responsabilidad, y comenzamos bien esa tarde de junio de 2019, y fue un periodo, Alejandro, grato, de mucho aprendizaje, sí, en Radio Centro. Y luego, después de ese junio, 26 de junio, 25 de junio de 2019, el primero de diciembre de ese mismo año comenzamos en La Octava, que ya no solamente era radio, era también televisión y YouTube. Así es. Bueno, pues se ha prolongado. De hecho, ha crecido y hay razones para agradecerle a mucha gente. Sí, cómo no. Por el crecimiento que han tenido los periodistas. Pero lo más importante en todos estos años no es tanto este proyecto, sino la posibilidad de alcanzar, de llegar a ustedes, de que ustedes conserven la relación con nosotros, de que nosotros no los defraudemos y mantengamos siempre vivo el compromiso de informarles con la verdad, de nunca fallarles, de nunca vendernos, de nunca traicionarlos, de nunca, nunca, nunca mentirles. Y al contrario, mejorar siempre, estar cada vez en condiciones de libertad y de independencia suficientes para pues entregarles lo que les entregamos todos los días, que es solamente en condiciones de libertad, de completa independencia, de compromiso completito con ustedes. Solamente en esas condiciones es aceptable un proyecto como este, el de los periodistas. Así que, pues nada, señor Delgado, felicidades. 5 años. 5 años. Qué barbaridad. Y diría yo, para en la lógica de tu exposición, Alejandro, es de verdad un privilegio vivir de la audiencia, vivir de usted que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana,
que nos ve usted también en Estados Unidos, en Canadá, en otros países de América Latina, en Europa, en Asia, donde a menudo nos hacen llegar también pues saludos desde el lugar donde usted se encuentra. Y digo que es un privilegio porque construir una opción independiente, cuyo único compromiso es con la audiencia, pues es también una satisfacción personal y de un equipo que efectivamente ha ido creciendo. Comenzábamos el ciudadano Alejandro Páez y yo, después se incorporó Ilse García, que sigue siendo nuestra productora. Han colaborado en los periodistas otros compañeros, otras compañeras, y bueno, desde el 2021 comenzamos en Sin Embargo al Aire, en un proyecto que ha ido creciendo, consolidándose, que ya además tiene un canal adicional que es Estudio B, con la generación de contenido propio de un grupo de jóvenes compañeras y compañeros que buscan pues cumplir con su cometido profesional y fundamentalmente servirlo a usted con información, con productos informativos que pues mejoren la toma de decisiones que usted tiene. Mira, te veías, tenías pelo, Alejandro. Mira esta Góngora Pimentel, sí. El ministro, expresidente de la Corte. Pues está el Cochiloco, mira. Sí. Está también el embajador de México en el Vaticano, que es este... Sí, de, nos tomábamos. Chavarría. Sí, ahí, claro. Ese es en mi casa. Ahí. Ese es en tu casa hace rato. Ahí, ese es y esos son los primeros... Ensayos. Ensayos. De programa en televisión. Que efectivamente, que, la octava. Nomás duramos como 3 meses, ¿no? Ahí estamos todos en el lanzamiento de la octava. Sí. ¿En la octava cuánto duramos? No, ¿cómo no? Pues fue desde el 2000... Del 2020 y 2021 fueron 2 años. Ah, hijo. ¿Cómo no? Sí, y entonces... Sí, tienes toda la razón. Sí, ¿cómo no? Y pues ahí vamos, ese es el estudio, como siempre, señor Páez, mosqueando. Ve, híjole, ya me crecieron más canas, caramba. Eso es en la octava, efectivamente. Ah, sí, mira. Sí. Con dice Alice Alsacia Hart que la pichirila ya no llegó. En efecto, tiene usted toda la razón, lo digo con tristeza, ha sido sustituida ya. Ahí está, mira, ahí se ve, ahí se ve. Sí, una de las tantas pichirilas, es lo que le quiero decir a Alsacia, que es una de las tantas pichirilas, como el se ha confirmado el rumor de que había una fosa clandestina de pichirilas detrás de la casa de Álvaro. Bueno, no, en ese entonces detrás de la... Mira, aquí salía Bianca con nosotros. Sí. Yo estoy haciendo... Sofía Pérez Javier también apareció. Así ahí. Es. También Frida. La misma Frida también. Frida Salinas. Ahí está Frida también ahí. Ahí está. Con nosotros, que fue nuestra productora y siempre muy contentos. Y esto ya fue cuando comenzamos en Sin Embargo al Aire, ya en 2021... Mira, esa foto de arriba es importante porque acuérdate que... Noticia número uno. La noticia, como no teníamos... Yo me hice con lápiz unos numeritos, ustedes se acordarán, porque pues no sabíamos si lo íbamos a alcanzar a tener, entonces hice, dábamos 10 noticias. Entonces hice con lápiz rápidamente unos numeritos, pues para decir, para no que no se pierda la tradición de la noticia número uno, vamos a esto. Sí. Pero ya habían trabajado, Sandra Sánchez había trabajado en una imagen, también Omar Vargas había trabajado en una imagen. También. Sí, pues la verdad es que tenemos mucho agradecimiento con todos. Les he agradecido ni siquiera a Luis, a la misma Ana. Gracias. En Tampico, ¿no? Ahí estamos en Tampico. Mira con Elio Flores. Con Elio, así es. Y acá... Arriba estamos en Ayotzinapa. En Ayotzinapa, sí, así es. Sí, cómo no, en la normal rural. Pues hay muchas imágenes que se van a... La va a transmitir... Nos vamos a las imágenes. ¿Cómo transmitimos las imágenes y ya regresamos. Pero efectivamente para ya tenemos a... Aquí a este viejito ha sido difamado como Claudio X. González. No es Claudio X. González,
aunque en la greñilla pues se parece un poco, pero no me ofendan, por favor, a este viejito. Le estoy haciendo sus cariñitos porque ya sabe usted que eso le faltó a la pichirila, a las distintas pichirilas que tuvimos. Sí. Y pues dedico esta emisión en el año número 5, lo dedico a las tantas pichirilas que fueron abandonadas por el señor Delgado y que están por ahí en alguna fosa. No están abandonadas. Que fueron abandonadas, como usted lo sabe, aquí fueron denunciadas una y otra vez. El señor Delgado no lo ha reconocido en público, pero por fortuna es conocida esta desgracia. Bueno, si te parece, Alejandro, y si le parece a usted que nos ve y que nos escucha, veamos este video, que es un recorrido de 5 años desde que tuvimos el privilegio de comenzar este espacio que cotidianamente tratamos de honrar. Veamos. Dice Gerardo Acero, por poquito le pegamos a los 2 millones. Es cierto, Gerardo, ya casi le pegamos a los 2 millones. De gracias suscriptores. Sí, gracias a todos por recordarlo. No, hombre, muchísimas gracias. A ver, veamos. We'll be right back.
5 años. Ahí un está, lustro, la un mitad lustro. De una década. Y se han sido 5 años intensitos. Si no le hemos fallado ni un solo día. Así es. De hecho, salvo algún problema de último minuto, somos muy puntuales. En punto de las 6 de la tarde comienzan los periodistas. Como usted lo ha visto, todos los productos de Sin Embargo comienzan con una puntualidad muy mexicana, en punto. No puntualidad inglesa, no. Aquí somos puntuales mexicanos. Por cierto, pregunta Javi Fleur, dice, Álvaro, ¿sí les dará la entrevista el presidente? Bueno, no se ha comunicado con nosotros de ayer a hoy. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Pues no tenemos, ya hicimos lo que teníamos que hacer nosotros, pues sí. En realidad. O sea, se lo planteamos en persona varias veces a Jesús Ramírez Cuevas, y le hicimos una carta al presidente que esperemos que le haya llegado. También se le hicimos llegar. Le hemos dicho aquí en este espacio en vivo, le hemos dicho también que al presidente que si pues está en su interés, pues que estaría muy bien a tener una buena conversación. Sí, antes que haga el pachangón que está preparando, ¿no? Es correcto. Igual le dijimos que para la disputa por México, el libro, nuestro primer libro, para este libro, nosotros teníamos el interés de tener una conversación amplia, la tuvimos con todo mundo, con él, para hablar justamente sobre los proyectos. Habría sido muy interesante para este libro y sigue siendo muy interesante la posibilidad de dialogar con el presidente López Obrador. Igual ya no se dio, es ampliamente probable. Digo, en 5 años, pues no tuvo él el interés de darnos la entrevista, lo cual se vale, es completamente válido. Está bien, cada quien. Pues la propuesta igual. Ahí está. La propuesta está ahí. Y veo también mucha gente. Veo mucha gente que está preguntando sobre esta. Dice, Laurita es la de la vara alta con AMLO, dice Libertad González. Sí, claro. Y a Laurita Nieto, por supuesto, le mando muchísimos saludos. Ella... Y ya le hiciste llegar a Laurita la petición. Creo que, de hecho, en algún momento la hicimos... Sí, le hicimos llegar un libro al presidente. En fin, ojalá se pueda. Si no, también. Es una copa de champán. Pásenle para saludar. Vénganse. Mira, estamos ya en el festejo. Ya nuestro pastel. Pásale, Ilse. Ilse, pásale Ilse. Por acá, por favor. Pásate para acá, si quieren, para atrás. Ilse, atraviésense. Ilse pásate nos ha acompañado desde en estos... Pásate, Luis. 5 años, prácticamente 5 años. Y Ana. También... Luis y Anita, de verdad, muchísimas gracias. Aquí está, mira, para darle, imagínate, tomarse una compota. Muchísimas gracias. Salud. Oye, ¿quién le sopla aquí al...? Pues órale, échale. Ahí está. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues de verdad, agradecemos mucho las felicitaciones que nos han hecho... llegar a través del chat. Muchas, muchas gracias. Y pues nosotros vamos a seguir con el festejo. Nosotros seguimos con el festejo. Sí, señor. ¿Y vamos a qué? No, tenemos un... Por eso, con Claudia Sheinbaum. Porque hoy le dieron el bastón de mando, se reunió con mujeres y... Ahí es donde sale corriendo Luis. No crean ustedes que son... Este es el equipo de los periodistas. Nada en más. Realidad. Somos bien poquitos. Luis, Anita... Por eso, dijo Álvaro, y ahora vamos a pasar un video en el que, no, pues es el momento en el que sale Luis corriendo para ya ponerlo. Sí, este es el equipo de los periodistas y gracias a ellos, por supuesto que existe este espacio. Gracias a ustedes y vamos con esta, con Claudia Sheinbaum.